Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Estoy aquí para presentar lo de abajo. Por fin, y vais a ver, por fin ha llegado el fontanero. El fontanero se llama Marcos y vive aquí en mi urba, en la urbanización. Y vino. Por fin, tuve que mandarle un mensaje diciendo, por favor, Marco, por favor, vente. Y vino. Y lo arregló. Entonces vais a ver eso. Bueno, ahora puedo terminarlo bien. Y claro que voy a sacar unas fotos o un vídeo cuando esté ya todo hecho. Pero más o menos, ya está. Ya está. Marco tiene que volver a hacernos otros trabajos, pero el trabajo más importante era el goteo que tenía, porque no podía cerrar esa parte de la pared. Bueno, entonces vamos a ver un poco de los vídeos del trabajo de abajo. Hola de nuevo, chicos. Otra vez estamos en el sótano. Vale, como se ve, ya he limpiado el suelo. He pintado todo lo blanco y he limpiado un poco de encima donde se había metido un poco de pintura. Entonces todo está listo para ahora montar una cama, es una sofá cama, y luego meter las cosas porque ya está hecho. Aparte de todavía está, todavía no ha venido el fontanero, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Está goteando muy poco, muy poco. De hecho, ya detrás de la puerta, de la pared, pero no puedo dejarlo así. Entonces, no puedo cerrarlo hasta que no haya venido, pero bueno, ha quedado, el friso ha quedado bonito, ¿verdad? Ha quedado bonito el friso. Todavía se tiene que secar un poco la pintura, por eso se ven manchas, pero luego, bueno, bien, ¿no? Y luego, porque mi hijo viene en junio, entonces tengo que tener todo hecho. Bueno, ya está, el pan comido. Entonces, vamos a ver cuando tenga la habitación montada. Vamos a ver de nuevo y cuando haya venido el fontanero, también vamos a celebrarlo. Chicos, 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 no lo puedo creer. Ya he terminado, he terminado. Bueno, quedan cosas por hacer, ¿eh? Como esto aquí. Pero bueno, ya tenemos todo como puesto. Este es un granny flat, es para la familia cuando viene a quedarse con nosotros. Así que es como, bueno, los muebles no se pegan, claro, cosas así. Pero bueno, entonces el friso ya está puesto. Tiene que venir el fontanero. Bueno, es que hay eco aquí, ¿eh? Oigo eco. Y aquí hay un sitio para ver la televisión, cosas así, ¿vale? Pero también es una sofá cama y sofá cama. Así que cuando viene mi hermana, y mi hermana tiene tres hijos, así que son cinco, hacen falta tres camas. Entonces, esa es la cama de matrimonio, claro, y los niños se ponen aquí y en esta también. Bueno, entonces no ha quedado mal, ¿eh? Ha quedado bien. Cintia tiene que bajar, Cintia va a arreglar todo porque, ¿sabes? Ella tiene ese toque especial de mujer que no tengo yo. Pero bueno, y he puesto esta luz. Esta luz era de nuestro dormitorio y tiene Bluetooth y altavoz, así que puedes poner música allí. Para un poco de entretenimiento. Vale, bueno, he terminado. Es que estoy diciendo que he terminado
porque mi trabajo ha terminado. Cintia tiene que empezar. Seguro que va a fregar todo, limpiar todos, pasar el polvo y todo eso. Pero bueno, lo chungo, lo difícil, ya está hecho. Ya está hecho. Y menos mal. Bueno, entonces, a por el siguiente trabajo. Chicos, hay que celebrarlo. Ha venido el fontanero Marco, que vive en la urbanización nuestra. Y en cuestión de, vamos a decir, tuvo que abrirlo un poco más para que entrara la máquina, pero 5 minutos y ya apretado sin problemas. ¡Wey! Por fin. Vino y me cobró 25 euros por el trabajo. Y me parecía fenomenal. Normalmente cobran 40 por estar 40, pero no, el 25 le pagué 30 porque me parecía fenomenal. Entonces ya, le he echado la masilla y luego voy a alisarlo y pintarlo. Y ya, hecho, hecho. Bueno, ha creado un poco de lío él, pero no pasa nada. Se limpia y ya. ¡Wey! ¡Por fin! Ha llegado el fontanero. Y una cosa que he aprendido. Que puse esta lámpara que tiene Bluetooth y un altavoz, ¿vale? Pues puse, al ponerlo, estaba mirando los cables y había dos cables, dos que entraban en la conexión de cada color. Y pensé, ¿dos? Porque dos solamente hace falta uno. Vale, entonces yo saqué dos que para mí eran innecesarios, los cables. Y bueno, al encender la luz, esa luz no funcionaba. ¿Por qué? Porque los dos cables de aquí forman un bucle, ¿sabes? Un loop, y para encender ese. Entonces se apagó ese. Tuve que desmontar de nuevo y poner los dos cables en la conexión y ahora funciona ese. Voy aprendiendo. En cuanto a cosas de la luz, no tengo ni idea hasta la fecha. Hago un poco, pero ahora, bueno, con cada cosa aprendes algo nuevo, ¿verdad? Y voy yo aprendiendo. La verdad es que con cada cosa cometo un error y aprendo algo nuevo. Que me encanta que no sean errores graves, ¿vale? Bien, entonces ya, a alisar, a pintar de nuevo esa parte y ya está.